2018 se llevó a cabo una convocatoria de investigación con universidades. Finalmente la seleccionada fue la Universidad Santo Tomás. De esta manera se desarrolló la plataforma Espacios en Blanco, que permite que los dispositivos se conecten automáticamente a la base de datos. Entonces cualquier persona que compre los dispositivos que tengan la configuración con la dirección de la base de datos de pruebas y la base de datos de producción puede conectar el dispositivo, hacer sus pruebas, verificar que todo está operando normalmente, luego configura la URL de producción. Mientras complete todo el procedimiento, puede hacer uso de estos canales en cualquier momento. El factor más innovador de esta plataforma es que en Latinoamérica no existen plataformas desplegadas para ver esta lista de canales disponibles en la banda de televisión. La ANE es pionera a nivel de Latinoamérica, poniendo a disposición de todo el territorio, de todas las comunidades, esta plataforma de forma gratuita. Hemos desarrollado una licencia de uso. Esta licencia de uso le da la libertad a la Agencia Nacional del Espectro de transferir todo el código fuente a cualquier entidad homóloga en otro país que quiera desplegar esta plataforma, y a través de esta licencia la Universidad Santo Tomás puede complementar desarrollos, puede hacer los despliegues que necesita para desplegarla, para mejorarla, para adaptarla y para configurarla en cualquier otra latitud. La plataforma se considera una innovación desde el desarrollo tecnológico, la parte del software, su actuar para llevar conectividad a zonas rurales, pero también pensando en la innovación social y cómo esto puede impactar las realidades de diferentes colombianos en esas zonas apartadas.